de que ese cabrón está muerto. ¡Muévete, Teniente Bird! Niega a los acusados el derecho a un abogado y no podrán cuestionar la autoridad de este tribunal. ¿No podemos preguntar por qué hace esto ahora? Cuando concluya este tribunal, emitiré un veredicto justo y rápido. Sí, claro que lo hará. Coronel, se nos acusa de hacer nuestro trabajo. Los cargos se definirán a medida que oiga los testimonios. Y ahora, Teniente Bear, comienza desde la última vez que nos vimos. ¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a la campaña de Gears of War Judgment, chiquitas. Vamos a ver cómo nos va en este pedicho con Frijolito. Es que no debía serlo, teniente. También entró, Ana. Así está bien. No te escucho mucho, hay demasiado ruido. Entonces, así está bien. Ah, sí, así está bien. No puedo correr, ¿qué pedo con esto? Fuera lo que fuera, parecía ir derecho hacia nuestro convoy. Bueno, creo que por allá no, güey. ¿Cómo no, güey? Ah, no, sí, güey. Les vale madre, güey. Una patada y a chingar su Mauser, dice. Ey, por acá, güey, por acá. Que hay una tabla. ¡Ayúdame con esto! ¿Estás? Aquí estás. Vale, güey, ahí está. Según yo estaba del lado izquierdo, güey. Pero bueno, tú dile que hiciera el juego. Ya sé, güey. Llevábamos unos días en Halvo Bay. Habíamos visto acción, pero nada como... Usted sabe. ¿Nada como qué, teniente? Nada como Karn, señor. Tenemos por aquí munición de Lancer. Más para mí. ¡Enemigo localizado! ¿Cómo? A ver, así. ¿Sí sabes hacer la recarga activa, ¿no? Sí, sí. No, o sea, sí jugué el 5, güey, pero no soy muy fan de estas madres. ¿Entendido? No, güey, deja eso. ¡Wey, serrúchalo! O sea, me iba a morir feliz si no lo serruchaba. Hoy no tomamos prisioneros. ¡Creo que quedó hecho pedazos! Fuimos lo más rápido que pudimos, señor. Imposible salvar el convoy. ¿Qué? El pelotón Kilo dijo haber encontrado una variante de Locus desconocida. Los infames oscuros sustituyen a los infames normales. Ajá. Sí, güey, tú dile que sí, güey. Había oído hablar a otras unidades de los infames luminosos, pero pensaba que eran cuentos de soldados. A mí me decía, no, Ramek está decidiendo. Pues sí, eso fue lo que decidí, güey. Había liquidado a nuestro viejo convoy en minutos.
Nunca había visto nada igual. Se escucha mucho la respiración del primo. Sí, tienes razón. A la puta, hace rato no escribía este año, güey. Váyanse a mamar todos. Ven pa' acá, perra. Ay, es que son los explosivos. Igual, güey, igual tú tasajeas los filetes. Sí, no, el problema es que si los tasajeas, yo creo que no te hace nada la explosión. Pero si los matas cerca de ti con balas, yo creo que sí, Bueno, sí. Este es el punto de que me traen. Tiene uno, feo y grande. Ah, me bajaron. Plan B, ¿dónde? Ya revieron. Ah, pues ya había todos mis granadas, gracias. Qué mal granada tiré, güey. No, es que los controles son muy diferentes a los otros Gears, Sí. No sé ni cómo cambiar de arma, güey. Con Y, güey. No mames. Cuando generalmente cambias con el D-pad, güey. Sí, güey, yo estaba hace rato prendiendo todo. Sí, yo también. Bueno, algo que sí está chido es que por lo menos la granada aquí la avientas al instante, no tienes que elegirla. Eso sí. Estoy acostumbrado a elegirla, güey. Cuando murieron esos infames, eso también, güey. Explotaron como si hubieran bebido de un depósito de combustible. Esperaba no volver a verlos pronto. Coronel Lucas, algo caminar, güey. Problema grande, señor. Destruyeron el convoy. Entonces vayan al Museo de la Gloria Militar. Lo están atacando. Señor, lo que destruyó el convoy sigue ahí afuera. Entendido, teniente. Sí, señor. ¿Qué hay algo? ¿Sí es por allá? No oyeron. Pero ya, no sé qué sea. No significa que me guste. No. Ups. Corre, güey, corre. Le puse continuar. ¿Qué hiciste, güey? ¿Ya? No sé, güey. ¿Terminamos la misión? El museo estaba al otro lado del río, el lado que ya no controlaba la COG. Pensé que tal vez podríamos colarnos y pasar inadvertidos. Sería un buen cuartel general para la UIR. No te llenes la cantimplora, Padu. Es el rifle de francotirador de la UIR. No es un arma, es un camarada. ¿Lo quieres? Saber, güey. No es de a huevo, güey. Sí, güey. Vamos a agarrarlo, qué madre. No, para darle una de esas cosas feas está cabrón. Muerto. No mames, ni es tan potente esta onda, güey. Ya se me están acabando las balas a los pendejos, cabrón. Es que la manqueas, güey. Nah, ni madre. Sí le di puro headshot al grandulón ese, pero... pero no mames, se murió como 15 headshots. Ay, güey. Dale, cabrón, o sea, tienes una pinche fiesta ahí, güey, y no matas a me nadie. Me estaba dando, güey. Me mandó en seco. Ni me pidió permiso, nomás me dijo, acuéstate.
creo que tengo esos pedazos. A la puta bailando. No, si te la mamas, ¿eh? ¿Y yo qué? Ay, te vi bailando con ese vato un buen danzón, ¿eh? Granadas. Bueno, y explotó esta madre. ¡Tenemos más! Le volé la cabeza, venga. Volé la cabeza igual, venga. Eso es. ¡Oye, inmortalito! ¡Su puta, güey! 5 escopetazos y no se muere mi compadre, ¿eh? ¡Hora de actuárselo! Creo que están arriba, güey. Es casi como si no quisieran que llegáramos al museo. Continuar, güey, ya. ¿Qué desmadre, güey? Sabíamos que podíamos ahorrar tiempo pasando por algunos edificios. No es que quedaran civiles que proteger. Aunque empezaba a deducir que los civiles de la ciudad antigua eran la última de las preocupaciones de la CO. O sea, es una cosa rara esta madre. Como que... No entiendo, güey, por qué rayos me ponen continuar. No sé si ya pasamos de nivel, si seguimos en el mismo. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo abro esto? O sea, no entiendo nada, güey. Investiga esto, güey, pues. Dice, clasificar, el pelotón Kilo utilizó un arma locus prohibida y dijo que era eficaz. Use solo hampers, escopetas recortadas y one shots. Sí, dile que sí, güey. Usar armas de los enemigos, coronel. Pero para sobrevivir en el campo de batalla, hay que saber adaptarse. Y yo soy muy adaptable. Ten cuidado porque ya tenemos puras armas de mierda, ¿eh? ¡Ay, qué porquería! La próxima dile que no. ¡Denle! ¿Y el chamuco qué o qué? Cantus, hay que destrozarlo. Estas larvas parecen interesantísimas en el museo. Ah, no mames. No mames, ¿cómo me bajó? Sal de aquí o estás muerto. Ah, ese cuerpo es nuestro, qué chingón. ¿Tú ves a un vato poseído ahí? Sí, lo revivieron. Güey, pero lo revivieron de una forma satánica, güey. Sí, el Cantus revive, güey. Hay que matar al Cantus. Ahí está, destrozado. Seguro yo vi que lo volví a revivir de la misma forma satánica. Ah, entonces ahí sí hay otro Cantus, güey. Ah, su madre, güey. Sí, tú ya estás muerto. Ah, pendejo, ¿te vas a morir o te vuelvo a matar? Uy, dos Cantus reventados. A ver si ahora sí, güey. Ese vato con el láser, güey, me tiene hasta la madre. Creo que ya me lo troné, güey. ¿Qué es ese vato? ¿Qué es ese vato? Ese fantasma, güey. ¡Ah! ¡Muchos! Pues no, no te lo habías tronado, ¿eh? Es que voy, había como tres. Está otro Cantus muerto. Esta no lo puedo melear, güey. ¡Muérete! ¡Pedazo de mierda!
Muérete, cabrón. Hoy no tomamos prisioneros. Dale bullying, güey. Pinches montoneros, cabrón. ¿Esos eran todos? Lo dudo. Ahora vienen de abajo, no mames. Güey, tienes que ir a cerrar ese agujero, si no, no van a dejar de salir nunca esos vatos, ¿eh? Bueno, pues oficialmente nos va a llevar la verga, entonces. Bueno, creo que lo podemos hacer con el arma del boomer, ¿no? Sí, 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 con cualquier cosa que explote. Está. Ahí lo vi. Mátalo, ¿no? Ahí va subiendo las escaleras de los... Ah, no, sí, ya se acabó, güey. ¡Ey! Nunca había visto tantas larvas juntas. No puedo ni agarrarlo, güey. Vamos a entrar. Bueno, entremos. Sí, Simón, Simón, siguiente. Continuar. Eliminaron a todos los del balcón, señor. ¿A todos? Lubin nos envió. ¿A dónde vamos? Tú no eres Onyx. Yo soy Onyx. No, tú no. Cadete. Quédense aquí y defiendan esta zona. Están destrozando el ala este. Wow, qué videazo, ¿eh? Vestíbulo principal, se aproximan larvas. Inspirador, güey. ¿Qué otros juegos harás aparte de este Ramek? ¿Qué onda, Terror? Gracias por los bits, carnal. Este... Estamos avisados. Voy a... ¡Larvas! Bueno, toda la saga de Gears of War la voy a estar transmitiendo y resubiendo a YouTube. Y, este... Próximamente se viene Saints Row 3 remasterizado. Ese también lo voy a estar subiendo. ¿Qué? ¿Se están moviendo? ¿Dónde estás? Obviamente The Last of Us 2. El nuevo jueguito ese de ninja, de samuráis que va a sacar Sony, que no me acuerdo cómo es que se llama exactamente. Ghost of Shinimura, algo así se llama, güey. ¿Shurima? Shurima, Shurimi, Nagasaki, como sea, güey. Es lo mismo. Más o menos. ¿Y qué más, güey? Ya le pongo a iniciar a la oleada. Ya no encuentro qué más agarrar. Sí, güey. Ya, yo le inicié. Tenemos un agujero de larvas. Bueno, ese agujero hay que cerrarlo cuanto antes. Güey, te juro que me equivoco. Y hay veces que aprieto el stick para correr, güey. Lo aprieto dos veces. Esas son mamadas. Jugando sí, Gears, güey, con la otra cosa ya son mamadas. Se llama trauma. A la madre. Exploté. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? Revívenos, pendeja. Parecen unos cavernícolas agarrando unos agarrotazos. A ver. Wey, ¿en qué momento pasamos de la campaña a horda, wey? O sea, no entiendo. Eso son los Gears, wey. A mí me gusta luchar.
puta madre, se metió el mosco en la nariz. ¡Vengan por mí! ¿Ya? ¡Hora de actuar, cielo! Sí, ya. Oleada enemiga llega en 30. Las defensas y recarguen las armas. Genial. Pensé que eso era todo. No es como si hubiera mucho que hacer, güey. O sea, no podemos comprar torretas ni nada, güey. Nada más agarrar munición. Sí, güey. 30 segundos es demasiado. No, esta mamada no, güey. ¿Parar trampas o algo, güey? No, no, güey, no me aparece nada de eso. O sea, pues, te digo, no le veo. Sin mucho sentido esperar tantos segundos. Tiene un vato con machete, no mames. Yo veo uno con boomer aquí, güey. Este dijo boomer. Bien, 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 bien. Orgen. Ya se me acabó esta porquería. A ver, dame tú. Dame las puntas. Tenemos una torreta dañada, güey. Voy, ya estoy cerca. Listo. Ya le piqué. Clic, clic, clic. Ah, no mames, puedo agarrar el machete. Me descargó la ñonga, pendejo. Vénganse. Machetrón, cabrón, machetrón. Los filetes, papi, los filetes. Dale. Y de así salen los de suadero. Nada de eso. Señor, hay que retroceder. A la madre, cómo vuelan en el aire esos vatos. Ay, no tengo granadas. Triste. Ardan en las llamas del infierno, perras. No te patrues. Otra vez. Ah, me mató, me derribó, güey. No mames, me mató, güey. No puedo creer que perdiéramos. Por tu culpa, güey. No, por la tuya, verga. A la puta, nos hizo una orgía mortal ahí, ¿eh? Pero tú no querías. ¿Y dónde salió esta trampa? Ya, trinchérense. Seguimos aquí por lo pronto. ¿Y no había una trampa, güey? Menos el pendejo. ¿O sí? No sé, güey. La neta. Yo solo veo que del lado izquierdo no tenemos trampa. Por eso, esta mano estaba hace rato, güey. Ah, la madre, nos reiniciaron la horda entera, cabrón. Qué hueva. No, güey. Sí. Sí, güey. No, güey. Sí, ahí vienen. Pero nada más fue la segunda, güey, no la primera, o sea. Ah, por eso dije la bueno, la segunda entera. Es que dije la horda completa. No, sí, yo no veo los escudos. Yo no veo los escudos. Llegan después de los boomers, güey. Espera tantito, ya lo estás llamando. Estás viendo que apenas hicimos con ellos y ya se amontonen. No, yo me acuerdo que esos vatos de escudo empezaron a llegar luego, güey. Oh, güey. Ah, sí, ahí viene ya. Ahí viene, ya viste. Ya los extrañaba, güey. Me estaba preocupando también. Ahí les ibas a mandar un WhatsApp a ver dónde andaban. ¡Está destruyendo la trampa! ¿A esa mamá de aquí? ¡Ah,
ese güey otra vez. Tenemos vatos por adentro, güey, por estar enfocados en esas güeyes. Sí, 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 porque suben por la izquierda, que te digo que no había trampa, güey. Yo me ocupo de los de la derecha. Bueno, lo intento. El güey, voy a ayudarte. Tan. Su madre. Ay, mi culpa, güey. Me volé yo solo. No, señor. Entonces de aquí no nos vamos. Bueno, ya por la derecha no viene nadie, güey. Pobre vato. No me quedan municiones. A todos los refuerzos, avancen al ala este. Por esta zona están masacrando a Negro 4. Negro 4, güey. Si no nos damos prisa, no van a salir de esta. Pendejos. Ok, vamos. Nosotros sí sobrevivimos. Ah, creo que pues... morimos una vez, güey. Ah, bueno. Negro 4 dijo que estaban perdiendo el ala este. No mencionó que había perdido todo lo que iba hasta ahí. Y no, güey, tú muriste. Mira, güey, estas madres. Ay, me agarres. ¿Qué? Ah, esto, dice inspeccionar, declasificar. El pelotón Kilo avistó a Locus equipados con el nuevo rifle de asalto Lancer MK2 de la CGO. Drones Cyclops con Lancer... Ay, tú dile que sí, güey. Hemos visto una nueva larva, coronel. Algunas yo les digo que sí a todos. Llevaban un casco extraño. Eran duras. Muy duras. Como te gustan, güey. Vámonos. Entendido. Esparta, perras. Ey, Esparta, tira la torreta, güey. Espérate, tengo un cabrón con escudo aquí haciéndole la mamada. Ah, sí, es que traes escudo tú igual. No, bro. También. Ah, le fue un regalo, güey. Me mamé un poco, güey. Bájate de ahí. Ese grito cuando te pegas el dedo chiquito, güey. No me quedan funciones. ¡Aléjate! ¡Aún no ha acabado! ¡Enemigo localizado! Agarra la torreta, güey, agarra la torreta. Espérate, que este imbécil agarró el escudo, pues. Pues ya la agarro yo, la verga. ¡Vengan por mí! Están agarrando esa tieca. Sí, güey, están tronando. No mames, podrías hacer algo por tu vida, cabrón. Me estaba pegando, pero le vale madre. No, yo vi que te estaban agarrando de su pendejo, güey. Es lo único que yo vi, güey. Güey, este chiscudo yo no sé cómo nos toma de una y nosotros yo les pego con él. Y ve, otro chismoso, eh.
Es de a huevo, compa. Detrás de esa puerta estaba el ala este y Negro 4, o lo que quedara de ellos. No veo a Black 4. A continuar, güey, te diré que sí.